discriminación que ha habido, por ejemplo, en el tratamiento del cáncer de mama, en la reconstrucción de mama, en el acceso, por ejemplo, a una cosa tan elemental como es una peluca. Me he podido referir a muchas cosas que posiblemente mucha gente que está aquí pues, lo ha vivido en un entorno bastante cercano. Se han hecho algunas otras medidas. Bueno, por supuesto, esa ley a la que me refería creo que fue un avance muy importante en materia de adopción. El tema de la adopción es otro de los campos muy importantes en los que tenemos que seguir trabajando, sobre todo en la parte que tiene que ver con tener normas comunes a nivel de todas las comunidades autónomas. No puede ser posible que tengamos diferencias dependiendo del distrito donde vivamos. Ha sido muy importante también en este Parlamento la aprobación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la ley del 2004, el pacto que hemos acordado en este Parlamento, la propia Ley de Protección de Familias Numerosas, que es muy importante reconocer a las familias que tienen, desde luego, que hacen un esfuerzo muy importante en nuestro país, dentro de la libertad que tiene cada uno de elegir, pero cuando la gente elige de esa manera que forma parte de una familia numerosa, pues también que haya una protección especial para un colectivo como el de las familias numerosas. Y en este momento se está debatiendo los presupuestos generales del Estado, que saben que llevan también medidas importantes. Bueno, estos días vamos a tener la oportunidad de votarlas y, como es una ley todavía no aprobada, pues no me debo de referir mucho más a ella, porque hay medidas, hay enmiendas, por supuesto, y todo eso tiene que ser tenido en cuenta, pero hay muchas iniciativas que tienen que ver, pues desde las guarderías hasta el cónyuge con discapacidad, hasta el tema de los impuestos, etcétera, etcétera. También es muy importante, y veo aquí a personas que han tenido mucho que ver con la lucha por la racionalización de los horarios, el tema de la conciliación. En materia de conciliación hay todavía mucho por hacer. Tenemos un modelo de horarios que no lo quiero describir con palabras para que luego no se me entrecomille lo que digo, pero vamos, ya con lo que he dicho ya es suficiente. Tenemos todavía un sistema de horarios que no se compadece con hacer compatible la vida laboral, familiar y personal, que también hay vida personal, aunque alguno no lo crea, y seguimos teniendo un modelo que es muy poco europeo. Hemos intentado hacer algunas cosas en el Congreso. Tengo que decir que estoy a la mitad de la frustración, ¿no? Porque algún avance hemos hecho, pero a mí me hubiera gustado hacer muchos más avances. Pero, claro, yo sola pasa como lo de cambiar el reglamento. Nunca digas que vas a cambiar el reglamento porque tienes un solo voto. Entonces, ¿para qué voy a decir que quiero cambiar el reglamento? Bien, pues en esto pasa lo mismo. Hemos hecho algún esfuerzo en adelantar los plenos. A mí me hubiera gustado, desde luego, avanzar más. Creo que los plenos tienen que ser por las mañanas, fundamentalmente por la mañana, en horario de mañana, lógicamente. Pero aquí no he tenido mucho respaldo. ¿Qué quieren que les diga? Vamos, casi ningún respaldo y, por lo tanto, de alguno de mis compañeros de la mesa y poco más. Por lo tanto, decirle, seguiré en esto, pero sabiendo que tengo un voto y, por lo tanto, pues esto me conduce a la melancolía, pero que vivimos en una sociedad que, efectivamente, lo que no es normal, eso ya no ha pasado en esta legislatura, es ver cómo los señores diputados votan a las 12 de la noche. Por ejemplo, que la gente dice, pero bueno, ¿qué hacen estos señores a las 12 de la noche votando, pero si el pleno no empezó a las 9 de la mañana? ¿Pero por qué votarán a las 9 de la noche? Bien, pues esto significa que la política también, en la política y en el modo de hacer política, tenemos también que introducir algunos elementos que tienen mucho que ver con la sociedad en la que vivimos y que tienen poco que ver con ese modelo bastante machista, si se me permite, que ha existido habitualmente, que es que parecería que algunas cosas las hacen solamente un género humano y además las hace por la tarde. Bien, creo que me he explicado suficientemente y para que no quiero que me entrecomillen, voy terminando ya. Pero eso es hablar de la vida real, eso es hablar del padre y la madre de familia y eso es hablar de lo que importa realmente en este momento y que la política tenemos que ser un reflejo de verdad de la sociedad, si nos queremos parecer. Ya saben eso que dice siempre, yo soy de un partido que es el que más se parece a la sociedad. Bueno, pues para ser un partido, un grupo o los partidos que más nos parecemos a la sociedad, que somos gente normal, por otra parte, no piensen ustedes que somos nada raro, pero sí que tenemos que hacer un esfuerzo muy importante por también tomar actitudes y aptitudes de los ciudadanos en términos generales. Y termino ya
con algo que dijo un escritor británico, que seguro que muchos de ustedes le siguen, que es Gilbert Keith, que dijo que el lugar donde nacen los niños y mueren los hombres, donde la libertad y el amor florecen, no es una oficina, ni un comercio, ni una fábrica. Y tenía razón. La familia es la principal y más importante escuela de todos los valores cívicos y el terreno en el que se ejercita un sentido de la convivencia que es imprescindible para nuestro avance como nación. Yo les diría más, casi todo lo que somos, yo no voy a decir todo, pero casi todo lo que somos se lo debemos a nuestra familia. Muchas gracias. Muy bien. Se levanta la sesión. Creo que vamos a hacer una foto de familia. De familia con los portavoces y los...